Bienvenidos a otra guía más, soy Charlie y hoy vamos a proceder a hacer la primera guía de un fusil de precisión, y nunca mejor dicho, el preciso, la bestia, el bonito intervención SRR-61. Vamos a proceder a ver este bonito arma en la vida real, a ver su historia y sus espectaculares estadísticas. El Chaitak Intervention es un fusil de precisión de acción de cerrojo diseñado y fabricado por la empresa estadounidense Chaitak desde el 2001. Este arma dispara munición .408 Chaitak o la .375 con una precisión increíble, con deciros que un SEAL acertó de 3 a 6 tiros a una distancia de 2.313 metros, que no es poco. Tiene un cargador de 7 cartuchos y mide 1.346 milímetros. Su alcance efectivo es de 2.300 metros. Ya hemos visto los datos reales, e incluso más de los que digo normalmente, pero este arma se lo merece. Vamos con las estadísticas en el Battlefield 4. Vamos con el daño, que es el apartado más simple en un fusil de estas características. Mataremos de un tiro hasta los 12 metros debido a su daño del 100%, por lo tanto a esa distancia no habrá hitmarker. Eso sí, lo habrá desde 13 metros en adelante, que siempre matará de 2 disparos. En la cabeza siempre mata de 1, a la distancia que sea. Tiene una cadencia de 40 rondas por minuto, una de las cadencias más bajas de todo el juego y de sus compañeras de grupo. Pero tampoco debemos preocuparnos mucho, a la hora de la verdad tampoco es que sea excesivamente largo el tiempo de la acción de cerrojo. Y además, en mi opinión, no es un aspecto muy muy malo, pero mejorable. Como es un fusil de francotirador, los apartados de la velocidad de bala y su caída son mucho más importantes y más a tener en cuenta, así que allá vamos. Cuenta con una velocidad de 620 metros por segundo, una de las más altas en su categoría, y silenciada tiene una velocidad de 340 metros por segundo, por lo tanto solo recomiendo silenciar el arma para cuando vayamos de Aggressive Recon. En cuanto a la caída de bala de 6 metros por segundo al cuadrado, es otro de los aspectos donde este arma destaca, puesto que es una de las menores caídas en su categoría. Y también otra cosa que cabe destacar es su distancia efectiva, de 3.100 metros. Volvamos a los apartados de siempre, pero mucho más simples y reducidos, y de no tanta importancia. Como retroceso vertical tiene 0,25 y no tiene retroceso horizontal. Tiene un multiplicador por primer disparo de 2, pero atención, siempre vamos a hacer primeros disparos debido a la acción de cerrojo. Por lo tanto, para hacer esto más simple, pensad que siempre vamos a tener un retroceso vertical de 0,50 por cada bala disparada. Tiene una capacidad de cargador de 7 balas más una en la recámara y unos tiempos de recarga de 3 y 4,8 segundos, recarga de las más largas en su categoría. Con este arma sí que sí dejad alguna bala en la recámara, que si no, ya veis por cuánto ascendería este tiempo. Vamos con el spread, obviamente de 0 apuntando y quietos, y de 1,5 apuntando y en movimiento. De cadera, pues es de esperar que sea tan alto, de 7. Vamos con las configuraciones de accesorios, una de las cosas que también cambian bastante en esta guía. Como primera configuración, una mira telescópica, pero atención, antes de nada, las miras. Yo os pongo en este caso la de 8 aumentos porque es la que más me gusta, pero podéis usar la que mejor os vaya. Mi recomendación es que probéis todas las miras y que la que mejor os vaya pues os acostumbréis a ella y jugad siempre con esa. Como segundo accesorio, el perno recto para que nos permita hacer la acción del cerrojo mientras apuntamos. El láser por supuesto y como cañón o silenciador o nada. Tened en cuenta que el silenciador solo nos quita velocidad de bala y no daño. Y como vamos a ir de agresivo, la verdad es que nos viene muy bien. Como segunda configuración, que es sinceramente la de campear, la de las largas distancias, tendrá una mira mínimo de 8 aumentos, el bípode para que la mira no se nos mueva al apuntar, el aumentador de 14 aumentos para poder tener esos aumentos más de los que tenga la mira, y como último el cañón normal, para no alterar nada en cuanto a precisión, ni velocidad de bala, ni nada que nos pueda entorpecer en estos tiros de tanta distancia que vamos a hacer. Con todo esto pasamos a mi opinión, un arma que en cuanto a diseño me encanta, ya muchos os recordará a la intervención del Modern Warfare 2, ese bonito fusil de precisión, y en cuanto a funcionamiento, todo muy bien, excepto el cerrojo que es un pelín lento y el tiempo de recarga. Y luego el tema de los hitmarkers va a dar casi siempre, a no ser que demos headshots como todos los snipers en este juego. Bueno chavales, espero que os haya gustado la guía, jugad con este bonito fusil de precisión y que lo exprimáis con todos sus accesorios. Dejadme un like si os ha gustado esta guía,
Suscribiros si queréis más y decidme en los comentarios si os gusta más o menos la nueva intro de las guías. Nos vemos la semana que viene.